22 de cada 100 mujeres asegura que tiene o ha tenido una pareja que la ha maltratado en algún momento de la relación. La mitad de estas mujeres son visitadoras de atención primaria, donde no siempre cuentan el calvario que viven. Los profesionales de enfermería pueden ayudar a detectar, prevenir y también ayudar a salir a estas mujeres. Hablamos de este y otros temas, como por ejemplo las más de 2.200 plazas de enfermería incluidas en la última oferta pública de empleo convocada por Sanidad. Bienvenidos a los informativos de CECOBA Televisión. CECOBA ha mostrado su inquietud y malestar por el contenido del proyecto de decreto del Consell para regular la concertación de los servicios farmacéuticos asistenciales, actualmente en fase de información pública. Los 15 premios CECOBA de investigación en enfermería ya tienen ganadores. En un momento os contamos los trabajos que han obtenido las tres mejores puntuaciones. En 1977, los estudios de enfermería lograron llegar a la universidad. En el Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana se ha recordado esta efeméride y se ha reconocido el trabajo realizado por muchos profesionales. Como decíamos, más de 2.200 son las plazas para enfermería que incluye la última oferta pública de empleo aprobada por la Consellería de Sanidad. En esta oferta pública de empleo se incluyen también plazas para matronas, pero no en cambio para otras especialidades de enfermería. En total son 2.209 plazas de personal estatutario de enfermería, 90 de ellas en enfermería especialista en obstetricia y ginecología y 40 de SAMU. En el apartado de plazas funcionales hay 21 puestos para enfermería de salud pública. Desde el CECOBA esperan que, además de convocar estas plazas con las que se reduce la temporalidad en el sistema sanitario público, se creen nuevas plazas para mejorar la ratio enfermera por 100.000 habitantes en la Comunidad Valenciana, por el bien tanto de la población y del sistema sanitario como de las perspectivas laborales de las profesionales. España es uno de los países con menos enfermeras por habitante. Así lo indica el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. En cambio, es uno de los países con más médicos por habitante. La investigación recoge los datos de 2015 y establece que la media de profesionales de enfermería es de 9 por cada 1.000 habitantes, mientras que es de 3,4 médicos en activo por cada 1.000 habitantes. Los países con más enfermeros per cápita son Suiza, con 18 profesionales por cada 1.000 habitantes, seguida de Noruega, Dinamarca, Islandia, Finlandia, Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Australia y Estados Unidos. El Ministerio de Sanidad ha sometido a consulta pública la modificación del Real Decreto de Dispensación, Uso y Autorización de la Dispensación de Medicamentos por parte de Enfermería. Tras el acuerdo alcanzado en el Foro de las Profesiones sobre Prescripción Enfermera, la modificación de este Real Decreto ha sido otro de los puntos tratados en el último Consejo Interterritorial de Sanidad. Una vez sea publicado en el BOE el nuevo Real Decreto que regule este ámbito, las enfermeras podrán indicar y autorizar la dispensación de determinados medicamentos sujetos a prescripción médica en base a protocolos y guías de práctica clínica y asistencial acordados por la comisión que se pondrá en marcha. Además, las enfermeras serán reconocidas como prescriptoras sin necesidad de formación adicional, como pedía CECOBA y los colegios de Castellón, Valencia y Alicante. La enfermería de la Comunidad Valenciana ha mostrado su inquietud y malestar por el anteproyecto de decreto que regulará en la Comunidad Valenciana la concertación de servicios farmacéuticos asistenciales. Para CECOBA deberían ser cometidos que llevaran a cabo las enfermeras gestoras de casos, como ya están haciendo en algunos departamentos de salud. Los servicios jurídicos del CECOBA están trabajando para presentar alegaciones a este proyecto de decreto al considerar que la norma dará lugar a confusión e invasión de competencias al establecer a los profesionales farmacéuticos unas atribuciones contrarias a la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Sanidad ha dado la razón a las enfermeras del Hospital Clínico de Valencia, una de ellas embarazada, que se negaron a preparar una medicación peligrosa ante la falta de medidas protectoras para ello. La Dirección General de Recursos Humanos y Económicos del centro ha reconocido en su informe que carece de un área para preparar sin riesgo los medicamentos.
El CECOVA considera que Carmen Montón debería disculparse por sus declaraciones en las que ponía en duda la profesionalidad de estas enfermeras. La entidad colegial autonómica exige además incrementar las medidas de seguridad para profesionales de enfermería que manipulan estos fármacos considerados peligrosos. Y hemos establecido una hoja de ruta de mejora continua para solucionar ese problema y lo estamos haciendo pues con los servicios de farmacia en los hospitales y contando con los profesionales. Aunque la incidencia de meningitis meningocócica se da más en menores de 2 años, un 18% de los afectados son pacientes adolescentes o adultos jóvenes. Por eso se ha hablado de esta patología en las últimas jornadas sobre vacunación para enfermería que ha organizado CECOVA. Es una incidencia baja, pero que hay casos. Entonces, siempre que dispongamos de una vacuna y que haya casos de un riesgo individual, pues debemos por lo menos informar a la gente y ofrecerles la posibilidad de que vacunen frente a este riesgo. Conllevan a déficits sensoriales como sordera, pérdida de visión o también les puede crear cicatrices muy importantes, inclusive amputación de extremidades, retraso mental en sus distintos grados. La consellera de Sanidad ha explicado en Scorch las cuentas para la Consellería de Sanidad en 2018 que incluyen el incremento en la partida de gasto de personal. El presupuesto del Departamento de Sanidad para el nuevo ejercicio asciende a 6.390 millones de euros, de los cuales más de 2.600 se destinarán al capítulo de gastos de personal. Según la consellera, las inversiones ascienden a más de 98 millones de euros y más de 15 millones irán destinados a investigación en Incliva, Fisabio y la Fundación La Fe. El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, CECOVA, ha hecho entrega de los 3 premios de investigación enfermera de este año. El acto ha tenido lugar durante la celebración en Alicante del Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana. El trabajo titulado Correcta identificación del dolor torácico de semiología isquémica en el triaje de enfermería del Hospital de la Ribera ha sido el ganador del primer premio dotado con 3.000 euros. El segundo ha recaído en un trabajo sobre los efectos de la actividad física, la nutrición y el asesoramiento psicológico en personas con sobrepeso y obesidad. Y el tercer galardón ha sido para un trabajo sobre prescripción enfermera. Enhorabuena a todos. La enfermera tiene un tiempo limitado en el triaje y tiene que utilizar unas herramientas que no solo le vale los sistemas de triaje estructurados, sino aparte la experiencia profesional, la clínica, el ojo clínico que tenga, todo eso influye a la hora de identificar un dolor torácico que tiene riesgo vital. Consiste en una intervención sobre un grupo de población obesa, con un enfoque multidisciplinar, porque la obesidad es un problema que en numerosas ocasiones tiene un origen muy profundo. El foco de interés estaría en el papel fundamental en la seguridad del paciente de la revisión de la prescripción que hace la enfermera, que era un acto que siempre ha hecho y que con este trabajo hemos conseguido medir y que el sistema de información reconozca la validación de enfermería como parte del proceso. Bajo el lema 40 años de enfermería en la universidad se ha celebrado este año la gala del Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana, un acto en el que se reconoce la labor de los profesionales y de instituciones para contribuir a mejorar la enfermería en su día a día. Un acto en el que también se ha aprovechado para reivindicar las mejoras que todavía quedan por conseguir a la profesión enfermera. En 1977 los estudios de enfermería lograron llegar a la universidad. A partir de aquí la profesión ha crecido y ha ganado proyección social, pero todavía quedan retos por conseguir. El reto fundamental que tenemos es conseguir que ese desarrollo académico tan intenso que se ha conseguido se traslade al mundo profesional. Todavía no están desarrolladas las especialidades, la ratio de enfermeras en la Comunidad Valenciana está por debajo de la media nacional. Reivindicaciones hechas el Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana, una jornada lúdica que también sirve para reconocer el trabajo de las enfermeras por conseguir mejorar el mundo de los cuidados. Este galardón más bien es un reconocimiento a la labor y el esfuerzo que durante 20 años hemos trabajado y nos hemos esforzado para que el servicio de emergencias sanitarias siga y continúe adelante. Bodas de plata y de oro para las enfermeras colegiadas,
reconocimiento para los jubilados y una mención especial para Teodoro Mira Huesca, el colegiado de mayor edad. Lo mejor de la carrera es la amistad, que se aprende, se agarra a las personas. Porque ahora yo voy por el carrer y me paren, yo tengo una alegría, una satisfacción de que te dones cuenta de que la gente ha reconocido lo que has hecho por ellos. Y el colegiado de honor ha sido Isidro García Abad por su compromiso con la profesión desde el ámbito profesional y humano. Según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, hasta el 10 de noviembre han fallecido en España 44 mujeres víctimas de la violencia de género, 5 de ellas en la Comunidad Valenciana. Más de la mitad tenían entre 30 y 50 años, un grave problema social al que podemos hacer frente entre todos. La Consellería de Sanidad ha presentado una guía para los profesionales que trabajan en las unidades de conductas adictivas para mejorar el cribado de mujeres víctimas de la violencia de género y coordinar los recursos dentro y fuera del sistema sanitario. Las mujeres con problemas adictivos son víctimas de violencia ejercida por su pareja, con una incidencia 3 veces superior a la de la población general, fundamentalmente debido a su especial vulnerabilidad. Según Sanidad, durante el primer semestre de 2017 se ha registrado un total de 1.265 casos positivos de maltrato con el sistema de cribado SIVIO de violencia de género que se lleva a cabo en los centros de salud. Con el objetivo de sensibilizar y promover la actuación de las enfermeras en la lucha contra la violencia de género, el Colegio de Enfermería de Alicante cuenta con un grupo de trabajo en esta materia. Sobre violencia de género se ha hablado en el tercer foro de investigación celebrado en la Universidad de Alicante. Por ejemplo, tenemos un grupo de población como son las mujeres inmigrantes que registran desde el año 2008 y hasta con datos de la actualidad un riesgo 5 veces mayor de ser asesinadas por el tema de violencia de género en comparación con la población o con las mujeres de la población general. Es un problema mucho más prevalente, por ejemplo, que la diabetes gestacional o que la preeclampsia o que el síndrome de Down, ¿no? Y todavía nos cuesta detenernos a preguntar a la mujer por qué estás mal o qué te pasa. Los profesionales necesitamos muchas armas y sobre todo necesitamos una mirada especial para querer detectar esto. Unas 400.000 personas padecen diabetes tipo 2 en la Comunidad Valenciana y cerca de 200.000 padecen diabetes tipo 1. Esta última es la más prevalente en la edad infantil. El 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Una jornada en la que CECOVA ha vuelto a recordar el importante papel de la enfermera escolar como educadora en el tratamiento de las personas con diabetes. Precisamente, un informe del Colegio de Enfermería de Castellón, a petición del Ayuntamiento de la ciudad, revela que una veintena de colegios de Castellón requiere la implantación de la figura de la enfermera escolar. El consistorio ya ha trasladado una petición a la Consellería de Sanidad. Esta, por su parte, ha anunciado que financiará los dispositivos de medición de glucosa sin pinchazos para todos los menores con diabetes tipo 1. Estamos atendiendo a niños, a adolescentes y a jóvenes a los cuales se les va a evitar una media de 8 pinchazos al día con este nuevo dispositivo que es el dispositivo Flash. Este mes se ha puesto en marcha en las redes sociales la campaña Uso Responsable Antibióticos. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, recuerda que cada vez hay más infecciones, como por ejemplo la neumonía, cuyo tratamiento se hace más difícil por el aumento de la resistencia a los antibióticos. Según Sanidad, la Comunidad Valenciana se sitúa en la media de consumo de antibióticos en comparación con otros países de la Unión Europea. Con esta campaña y estos datos nos despedimos. Volvemos, como siempre, el próximo mes de diciembre con más noticias, con un nuevo resumen de la actualidad de la enfermería y la sanidad de la Comunidad Valenciana. Adiós.